29 de agosto, nuestra iglesia conmemora el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio de San Marcos nos narra de la siguiente manera la muerte del gran precursor, San Juan Bautista. Herodes había mandado poner preso a Juan Bautista y lo había llevado encadenado a la prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipos, con lo cual Herodes se había ido a vivir en unión libre, porque Juan le decía a Herodes, no le está permitido irse a vivir con la mujer de su hermano. Herodías le tenía un gran odio a Juan el Bautista por esta razón y quería hacerlo matar. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un gran banquete a todos los principales de la ciudad. Entró a la fiesta la hija de Herodías y bailó. El baile le gustó mucho a Herodes y le prometió con juramento, «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». La muchacha fue donde su madre y le preguntó, ¿qué debo pedir? Ella le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró corriendo a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero para no contrariar a la muchacha y porque se imaginaba que debía cumplir ese vano juramento, mandó a uno de su guardia a que fuera a la cárcel y le trajera la cabeza de Juan. Este es un caso típico de cómo el pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. El pecado del adulterio lo llevó al crimen, al asesinato de un santo. Juan murió mártir de su deber, cumpliendo con el mandato de Dios.